También de ahí adquirí mis primeras letras, de ahí fui egresado, por lo que es un establecimiento que ha aportado ya seguramente personas muy profesionales a esta tierra de girasoles. Nos estamos refiriendo a la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Felipe López R. Esos aplausos para Felipe López R. Como representación de la diversidad cultural de Guatemala. Los niños portan pantalón azul marino y camisa celeste con franjas blancas, haciendo alusión a los colores de la bandera. Y en la mano portan el mando de Guatemala con los colores de la bandera. Y sobre ella el símbolo de libertad. Venga ese aplauso para este establecimiento que está siendo encabezado por alumnas distinguidas. Alumnos y alumnas que en este año pues han hecho su mejor esfuerzo, se han esforzado un poquito más que el resto, por eso es que hoy están encabezando, están integrando este pelotón de alumnos y alumnas distinguidas. Así es que nuestras felicitaciones de igual manera a su señor director. Nuevamente, muy buenos días, apreciados vecinos. De esta manera estamos saludándoles, llevándoles imágenes del desfile correspondiente a este 14 de septiembre en honor a los 197 años de vida independiente de nuestro país. Y claro, a continuación veremos a la comunidad escolar de la Escuela Oficial Urbana Mixta Integral Felipe López R. Un saludo entonces muy especial para este gran establecimiento que también, como ya lo decíamos, además de tener varios años de servirle a esta tierra, también consideramos que ha tenido la dicha de tener en sus aulas a distintos maestros, que pueda que en estos momentos haya alguien entre nosotros ya jubilado y viendo y recordando aquellos tiempos cuando también pudo servir a esta patria nuestra a través de la educación. Así es que
Agradecemos a cada uno de nuestros compañeros y compañeras maestras y maestros que conforman este establecimiento muy especial. Y vemos ya acercarse a este lugar la banda escolar, así es que le cedemos el tiempo para escuchar esas melodías que sin duda han tenido días y meses de preparación. Así es que esperamos esta melodía especial seguramente para este lugar. Felicitaciones a cada uno de los maestros quienes no
madrugamos han intervenido en esta preparación, a los alumnos también por ese esfuerzo que realizaron durante varios meses, seguramente se sacrificaron y por eso pues la población también aplaude ese sacrificio de cada uno de ustedes. Vemos a las niñas también con el vistoso traje de pachú, adornado con varios girasoles. Gracias, compañeros maestros. Vamos a escuchar entonces a la banda en este momento. Así es que saludos a cada uno de los niños
dicen. Nadie de esos Distinguida teleaudiencia, es un gusto saludar desde acá en las cercanías, en las inmediaciones del Parque Central del municipio de Patzún. Un gusto muy especial poder llevarles las imágenes en directo y también queremos aprovechar para saludar a cada uno de ustedes que tendrán la oportunidad de ver estas imágenes más adelante, pues que también tendremos la oportunidad de retransmitir en horarios nocturnos para que usted pueda disfrutarlo ahí en el centro de su hogar. Así es como vemos ahora desfilar en este trayecto al Centro Educativo 20 de Mayo. Y como es de suponerse y como se sabe tradicionalmente en este 14 de septiembre, corresponde al nivel preprimario. Podemos observar varios trajes de diferentes regiones, también
presentan las costumbres. Estamos viendo que Guatemala pues, tiene mucha historia y muchas cosas que nosotros debemos admirar. Pero ahora vamos a escuchar la música que toca la banda.
A nombre de la Municipalidad de Patzún, reciban el saludo cordial en esta mañana tan especial. En una mañana con una acción novedosa, porque por vez primera en la historia tenemos la oportunidad de difundir estas imágenes de la caminata cívica en torno a las fiestas patrias. Así que qué bueno que usted disfrute en su hogar y nosotros con el placer de transmitirle estas respectivas imágenes de la fecha 13 o 14 de septiembre. ¿Y quién no evoca su niñez o su juventud al ver estas imágenes? ¿Quién no evoca esos momentos de la década de los 80, de la década de los 90? Porque realmente a nuestra mente llegan esos recuerdos, recuerdos de la niñez, recuerdos de la juventud, cuando cada quien desfilaba por estas calles. Y hoy vemos quizás a nuestros hijos, vemos a nuestros nietos, en fin, los años pasan y gracias a Dios tenemos la oportunidad de disfrutar este bello entorno que solo se vive aquí en Guatemala. Así que reciban el saludo cordial en esta ocasión, queridos amigos. Les decía al inicio, con una novedad tan especial, porque realmente por vez primera en la historia disfrutamos de estas imágenes a través del canal municipal, gracias al buen afán del señor alcalde municipal de transmitir estas actividades para que usted no se pierda ningún momento de lo que acontece en nuestro bello municipio Patzún. Le damos paso ahora al Colegio Renacimiento. Muy buenos días. Thank you.
y mejor realizan diferentes movimientos, resaltando los colores de nuestro símbolo patrio, del cual se detalla a continuación. La bandera azul y blanco, símbolo que identifica mi patria. Blanco, color que representa la pureza, integridad y las nubes que cubren a mi gente. La caminata de la escuela violista la encabeza la representativa. Los instrumentos que se ejecutan en la banda son liras, trompetas, cuiros, cencerros, timbales, bombos, triples y cuádruples, que en conjunto dan un toque especial a las melodías. Finalizan los colores de estudiantes con pasos al ritmo de la banda escolar. Vamos a aprovechar este espacio para agradecer su sintonía. Así también mi voz la percibe la multitud que nos sigue a través de Facebook. Muchísimas gracias. Recuerde usted, amigo televidente que se encuentra en casa, que también nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, mejor dicho. Tenemos los contenidos especiales para ustedes. De pronto usted pueda encontrar por allí las fotografías de su hija o algún otro familiar. Seguimos con este ambiente, vemos a los estudiantes del Colegio Luz del Saber. Al fondo vemos ya la llegada del Colegio San Bernardino. Les dejamos con las imágenes para que usted siga disfrutando con nosotros el ambiente de este 14 de septiembre.
salvando a esta gran tierra que es Guatemala y nuestro planeta que... De esta manera, estimados vecinos, estamos llevándoles las imágenes de cierre prácticamente de este desfile conmemorativo a 297 años de vida independiente de nuestro país. Les queremos agradecer por habernos sintonizado y esperamos también estar de vuelta con ustedes para la retransmisión a partir de las 7 de la noche. Les agradecemos profundamente por acompañarnos y luego a partir de este momento, pues también hacemos el cierre, David. Hacemos el cierre de este desfile interesante que hemos tenido la oportunidad de ver. Vemos ya para el cierre prácticamente un grupo de niños que viene allá justamente para culminar con este desfile patrio. Antes del cierre de esta transmisión queremos agradecerle su atención. Muchísimas gracias por conformar parte
de este movimiento tan especial. Seguramente usted desde la comodidad de su hogar y nosotros con mucho gusto trabajando para usted aquí enfrente del Palacio Municipal. Que tenga buen día. Nosotros seguimos con nuestras labores en el Estadio Los Girasoles. Seguimos filmando para usted, para que usted luego disfrute las diferentes filmaciones allí mismo donde se encuentra ahora mismo. Muchísimas gracias.